a una nueva edición de Con la Bolsa al Hombro, otra vez en Málaga. Y hoy en un campo señero y además muy, muy especial, que son los naranjos. Y evidentemente, ya que estamos en los naranjos, tenía que traer al director del campo, Julián Romaguera. ¿Qué tal estás, Julián? Mariano, mejor verte. Lo mismo digo. Sí, porque nos seguíamos en redes sociales desde hacía un montón de tiempo. Incluso habíamos hecho un programa de radio, pero no habíamos llegado a conocernos en persona, ¿verdad? Y... Hombre, por fin nos ponemos caras, ¿no? Sí, sí, además hemos estado más de 2 horas hablando antes de empezar. O sea, había veces y teníamos ganas. Se nos ha puesto el día, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Oye, cuenta quién es Julián Romaguera, para el que no te conozca, que es difícil, y cuenta qué es Los Naranjos, qué campo de golf es Los Naranjos, que también es difícil, pero hay mucha gente que nos está escuchando y seguro que no lo conoce, ¿eh? Sí, bueno, Julián Romaguera es un apasionado del golf, como cualquiera que se dedica, creo yo, a la gestión de campos. Y bueno, estudié dirección de administración de empresas, hice mi máster en gestión de campos de golf y bueno, a partir de ahí he ido desarrollando poco a poco a través de la experiencia el querer avanzar un poco en este mundillo y desarrollando diferentes experiencias por el mundo que me han permitido llegar hasta Los Naranjos. Los Naranjos es un club muy, muy, muy especial, no solamente por su localización, que estamos a nada, 2 minutos de Puerto Banús en Marbella, sino también especial por muchos motivos. Primero, hay gente que no sabe que Los Naranjos es un club semiprivado. Hay gente que piensa que somos privados, que realmente aquí solamente juegan socios, ¿no? Y eso no es cierto. Aquí abrimos las puertas a cualquiera que le guste el golf y le guste comer bien y tener un buen clima. Muy bien, además tiene una carta muy curiosa que merece la pena ser mencionada. Sí, sí, es verdad. La carta, tenemos un chef sueco, que es nuestra masa social, es fundamentalmente nórdica y creo que esa influencia es realmente importante para hacerles sentir como en casa y también para todas aquellas personas que quieran disfrutar de una gastronomía diferente a la nuestra, pero tampoco es completamente cerrada a lo nórdico. Tenemos jamón ibérico, tenemos incluso tenemos varios platos asiáticos, o sea que realmente tenemos para todos los gustos y es cuestión simplemente de acercarse y disfrutar de lo que tenemos. Los Naranjos, campo Robert Trent Jones, 18 hoyos, una primera vuelta bastante retadora, sobre todo para el golfista que pega largo, y una segunda vuelta, digamos, un poquito más recuperación, en el que los hoyos son bastante más planos, pero la dificultad está más en donde están colocados los árboles. Y bueno, generalmente hay que estar muy bien colocado desde el primer golpe de salida y una vez estando bien colocado, por lo menos no te metes en muchos líos. Pero sí es verdad que es un campo muy agradecido para el amateur, porque es verdad que puedes fallar la calle y siempre vas a tener un tiro medianamente asequible a un green. Y yo creo que esa es parte del éxito, ¿no? Y eso hay que atribuírselo también al diseño Robert Trent Jones, que hizo hace 40 años. O sea, Los Naranjos, el año pasado hizo su 40 edición. Son años, ¿eh? Exactamente. Y además, que un diseño después de 40 años siga siendo tan atractivo, engrandece al diseñador. Yo creo que eso poca gente lo aprecia. El diseñador de un campo, quizás en España no seamos tan de diseñadores, pero es verdad que en Estados Unidos sí que alguien, sí, antes de ir a jugar, buscar un diseñador en particular. Y al final, escuché hace un tiempo una frase de un compañero mío que decía que un diseñador es como el pintor que hace un lienzo, ¿no? Claro. Es una lástima que poco a poco también los estamentos y los políticos estén intentando influenciar un poco como que tienen que estar construidos y diseñados los campos de golf, como está ocurriendo. Y pues como si a Picasso hubiéramos dicho cómo tenía que pintar, ¿no? Imagínate cuál sería el resultado después de tantos años. La política siempre entorpece y embrutece todo, desgraciadamente, ¿eh? No, yo creo que es como todo. La política, si la gente que tiene ese poder de decisión realmente lo utilizara sabiamente, probablemente estaríamos en una mejor posición todos. Bueno, vamos a cambiar de página, que si nos podemos hablar de política nos tiramos 4 horas de programa o más. Correcto. Esto, ¿qué te iba yo a comentar? A mí lo que me apasiona es que eres un hombre joven,
Yo creo que no hay problema por decir tu edad, tienes 31 años, ¿no? Absoluto. Tienes un bagaje profesional en 3 continentes, uh-huh, en 7 años, ¿no? 8 años. Bueno, realmente yo empecé con los 31 que tengo ahora, yo a los 19 me fui a estudiar a Estados Unidos. Cierto. Con una beca de golf, empecé a estudiar allí, creyéndome un poco que mi vida iría más orientada a competir. Son 11 años de carrera, incluyendo los estudios, pero quiero decir profesionalmente. Profesionalmente de 7 años, ahora. Yo tengo una cosa que no hemos hablado, que luego lo voy a contar, pero son 7 años, unos estudios en Estados Unidos, que uh-huh, te he cortado, pero te pido disculpas. Nada, por favor. Pero es que es un currículum extraordinario y que merece ser la pena comentar, porque tú sales de aquí, que tú eres de aquí, ¿no? De uh-huh, Málaga. Sí, sí. Y vuelves otra vez a Málaga ahora. Cuenta todo eso, yo creo que a las personas nos encanta conocer todo. Sí, mira, yo... a ver, realmente, yo como cualquier chico que juega al golf desde pequeño, lo primero que quiero hacerme es dedicarme a ser profesional, claro, a competir en el Tour y en aquella época pues jugar contra Tiger Woods. Después llega un momento en el que consigo una beca para estudiar en Estados Unidos. Realmente... bueno, pues el sueño de cualquiera que le guste, el poder compaginar el golf y los estudios, que sin duda es algo que ojalá en España fuera bastante más fácil poder hacer eso. No con el golf, sino con cualquier deporte, a un nivel un poco más alto. Y, pero claro, pues como te contaba fuera de cámara, también el golf me puso un poco en mi sitio, ¿no? Uno piensa que aquí destaca mucho en España y después va a Estados Unidos a competir con los mejores y te das cuenta que a lo mejor no estás a ese nivel. Y hablamos de un país puntero que tiene ahora mismo a 3 colocados entre los 20 primeros, uno de ellos que ha estado segundo y ahora tercero. Efectivamente. ¿Y tú te encontraste esa situación? Yo me encontré que a mí la propia realidad me dio un bofetón y me puso los pies en el suelo. Así que, bueno, pues nada, me puse a estudiar gestión de campos de golf. En aquella época estudiar gestión de campos de golf era algo totalmente desconocido en España. Pero, bueno, yo seguí un poco ahí el corazón más que la razón. Gracias a eso, pues como te contaba también, es curioso hoy en día lo popular que es el estudiar máster o cursos de gestión de operaciones de campo de golf, de dirección de campo de golf. Hoy es algo muy normal. Entonces, bueno, cuando termino mis estudios, yo me vengo para España y vuelvo a trabajar en una... bueno, en una gran superficie, tienda muy reconocida de deportes, en la que, bueno, había trabajado durante los veranos que venía para, bueno, pues como todo chico joven, para sacar mi dinerillo y mis cosas, y me propusieron la posibilidad de ser el responsable de un departamento en una nueva apertura en Mijas. Yo cojo ese reto y estoy un año después de la apertura dentro de la tienda y un día ya me veo colgando calcetines allí y yo pensaba que no era mi sitio. Y empecé a echar currículum fuera y, bueno, me sale para irme a Singapur. Fue el primer país donde estuve para gestionar varias franquicias de academias de golf para niños. Un concepto un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en España y en Europa, creo, porque al final es una guardería totalmente, digamos, ambientada en golf. O sea, la propia guardería es un putting green, se enseña qué palo debe de estar usando y demás, y bueno, pues a partir de ahí sí, descubro un país maravilloso. Pero mi parte de gestión empieza al final en Tailandia. Bueno, ya has visto que se nos está acabando el tiempo, yo estoy sin gafas. Y... Vale, vale. Vamos a seguir hablando de eso. Si a ti te parece bien. Sí. Yo, en tu currículum pones que has sido caddy de profesionales en el European Tour, que era la pregunta que te quería hacer, porque a mí también me gusta eso. Pero bueno, recuérdame una cosa. Si necesitan una propiedad aquí, cerca de Los Naranjos, en Marbella, Century 21 se lo va a resolver. Century 21, especialmente Century 21 Antilla, les va a resolver el tema en Madrid, en Barcelona y en Marbella. Y no es este campo, pero si quieren jugar en un campo en el centro de España, cerquita de Madrid, al lado del aeropuerto, Cabanillas World tienen 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, y como no anden con cuidado, 18 bolas. Yo ya lo he superado. Volvemos ahora. Cuídense, escuchas chao. Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida?
Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Estábamos hablando del tema de una guardería y un concepto distinto de golf, pero yo tengo que mencionar algo. Estamos aquí en un restaurante buenísimo que tenemos que hablar de él, pero yo tengo que mencionar a dos restaurantes que ustedes conocen porque hacemos muchísimos programas ahí, que son La Carrera y el Dublin House. Les merece la pena visitarlo, ¿ok? Cuéntame el concepto que decías que es de lo más peculiar, en Tailandia además, ¿no? No, este fue en Singapur. Pero ah, en Singapur, es verdad, lo has dicho en Singapur, sí, es cierto, pero, he sido yo. Pero realmente interesante porque, bueno, lo primero que aprecias nada más llegar a Asia es que a los asiáticos les gusta poco el sol y que les pegue el sol de lleno. Entonces, el concepto de la... Pero las madres tienen el golf como un deporte hiperelitista, que los sitúa en un estatus social diferente. Y por ello lo que hacen es llevar a sus hijos a una guardería de golf. Son 45 minutos, se le cobra un precio bastante alto. Y al final es curioso porque realmente no necesitan un profesor de golf. Son niños pequeñitos, de 2 años hasta... Ahí los mantienen dentro hasta los 8 o 9 y a partir de ahí salen un poco ya campos de prácticas y demás. Pero este concepto, estas guarderías están tanto en campos de golf como en centro comercial. O sea, imagínate ir a cualquier centro comercial y ver... Es el más curioso, sí. Pero para las madres es muy inconveniente porque dejas al chico ahí y te vas a hacer las compras que tienes que hacer. Entonces, se les enseña de golf, reglas y demás. Es verdad que no necesitas tanto profesores de golf como chicos que tengan buena mano o chicas que tengan buena mano con, los niños. Claro. Pero todo muy ambientado al golf, con unos caracteres de golf. El niño se acaba enganchando al golf, quiere volver a ese sitio. La madre está encantada porque al final vuelve o al centro comercial o a un campo de golf y acaba siendo una experiencia, lo bueno es que crea golfista, crea afición, ¿no? Sí. Entonces me pareció muy interesante, también como te digo, pues ya quería darle un poco un giro a mi vida cuando me vine para acá y llegar allí, estar vinculado al golf y conocer un país como Singapur fue maravilloso. El golf en Singapur, hombre, no tiene muchos campos de golf, pero es verdad que los que tiene son muy buenos. Y es súper elitista. Allí no... Singapur ya de por sí es elitista. Ya es un elitista, país muy, de un coste de vida altísimo. Pero es que jugar al golf es muy caro, muy caro, muy caro. Y es difícil porque los campos están fuera de la ciudad y tal. Entonces yo lo que hacía es que por la noche se me ocurrió meterme a Relaciones Públicas, que eso mejor no lo sabía, no. De Relaciones Públicas en un bar con simuladores de golf, que ese sí estaba en el centro de la ciudad. Entonces, todos los ejecutivos de pues, diferentes bancos americanos que están allí, o bancos escoceses, varios bancos que había en la zona, todos los ejecutivos van a comer y a pegar unas bolas allí. Entonces, curioso, ¿no? Claro, ahí estaba un poco mi trabajo, el intentar un poco pues
mejorar la experiencia del cliente allí, que pasaran bien, que pues, consumieran, lo lógico, pero también jugar con ellos al golf en el propio simulador, crear torneos y demás. Fue una experiencia buenísima, la verdad es que sí. ¿Tuviste el valor de hacerte relaciones públicas de un bar de golf? Oye, sí, hombre, sí, eso hay que... Sí, no, eso curte. Sí, sí. Eso curte. Yo lo recuerdo como una etapa bonita, ¿no? Cuando sabía que al final de eso no era lo que iba a hacer el resto de mi vida. Pero, no, claro, claro. Pero tenía muy claro que, pues como te contaba antes, ¿no? Que cuando sabes que una cosa empieza y va a acabar... disfrutas mucho más el camino, ¿no? Y que la vida es así. Sabemos que empieza la vida y sabemos que la vida va a acabar y mejor disfrutarla por el camino y pasarlo y tener clara lo que quieres durante esa vida, ¿no? Generalmente no sabes cuándo se va a acabar, así que mejor disfrutar. Exactamente, como ahora que estamos disfrutando mucho, sí, aquí. Pues sí, y bueno, pues no, yo no cesé en mi deseo de dirigir un campo de golf. Entonces llegó la oportunidad de dirigir un campo de golf en Tailandia. Phuket, la isla de Phuket, maravillosa. La mayoría de la gente la conoce por playa, por comer bien y por disfrute, relax, pero hay golf. Un campo privado, se llama Blue Canyon. En aquel momento todavía estaba en su momento más álgido. Es verdad que con el paso de los tiempos ha sufrido varios cambios en la propiedad y ha ido un poco bajando en su calidad. También otros campos han ido poniéndose un poco a la vanguardia. Tienes Red Mountain, un campazo, y tienes Black Mountain también, que está considerado ahora mismo mejor campo de golf de Asia. Eso era mi competencia en aquel momento. Como director de operaciones allí, la verdad es que 36 hoyos, un campo donde se había jugado Johnny Walker, donde había ganado Tiger, un campo con mucha tradición. Ahí empecé también un poco a darme cuenta de la importancia de saber interpretar los mercados. Claro, lo que te contaba fuera de cámara, que cuando tú no trabajas con gente de todo el mundo, el saber lo que quiere cada uno de ellos puede llegar a ser una locura y uno puede llegar a perder la cabeza porque uno tiene un concepto de lo que la gente quiere de golf, sí, sí. Y te das cuenta que no es lo mismo un japonés que un tailandés que un coreano y que incluso el protocolo para comer, para una reunión, para todo es tan diferente que te puedes meter en un lío y vamos, y sería deshonesto decir que no me haya metido en algún lío en aquel momento. Es inherente, porque llegas allí con tus costumbres. Totalmente. Y la metes la parte. Y sin darte cuenta. O sea, no sé, hay una infinidad de cosas que te puedo decir. No le puedes brindar por delante, porque está mal visto. Efectivamente. Yo lo hice lo primero, claro. Sí, es que... Claro, es que va contigo. Así es, así es. Y bueno, los japoneses pues no les gusta mucho el contacto físico. Nosotros nos damos la mano a ellos, el contacto físico. Prefieren... no se encuentran cómodos en una distancia corta física. Ellos prefieren que tú estés lejos y le hables de lejos. Son muy infinitamente escrupulosos. Todavía puedes ver a chinos y japoneses por la calle con unas máscaras puestas y son muy, 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 muy escrupulosos. Hay que acostumbrarse, ¿eh? Totalmente, totalmente. De hecho, yo tuve una anécdota un poco más tarde, la experiencia de después en Camboya, en la que recuerdo estar en la oficina y escuchar unos gritos, claro, en un idioma que no es ni inglés ni español, y salí corriendo pensando que había ocurrido algo en los vestuarios, entre los vestuarios, y eran simplemente dos coreanos que estaban entre ellos hablando, pero hablan muy alto. Mira que en Andalucía dicen que hablamos alto, pero me resultó alto a mí y para ellos es una cosa súper normal. Parece que se están gritando. Es curioso, es muy curioso, sí. Es muy completamente curioso. Distinto. Entonces, yo creo que el irme a Asia a mí me ha aportado, pues lo que te comentaba también fuera de cámara, ¿no? Que poder adaptarme bien a las circunstancias, independientemente de las que sean, ser muy camaleónico. Y pasé allí 2 años maravillosos en Tailandia. ¿A quién no pasaría a esa edad, un 24 años, 2 años buenos en Tailandia? Después apareció Sofitel, los hoteles, la cadena hotelera francesa de lujo, y me pidieron que gestionara ya como director el campo de golf de Poquitro Country Club. Está en la ciudad de Siem Reap, que aunque no es la capital, es probablemente la ciudad más conocida de Camboya, porque es donde están los famosos templos de Angkor Wat. Ajá. Tenemos 5 kilómetros. Y bueno, un campo... estaba súper sorprendido de la calidad de los campos. Son campos buenísimos. Desconocidos, porque la gente no viaja por tradición a Camboya a jugar al golf. Me sorprendió ver que los coreanos, los chinos, los japoneses sí que lo hacen. Sí que van a Camboya para jugar al golf. Y hay 8 campos en todo el país. Curioso, sí. Siem Reap hay 3. Pero lo que hacían es alternar, lo juegan los 3. Y es un poco...
hay un poco más de cohesión entre los campos de golf, porque como son poquitos, es más, vamos a crear destino entre nosotros, vamos a intentar traer gente. Y después ya cuando tengamos gente, ya pues ya nos pelearemos por ver a qué campo viene, pero por lo menos vamos a esforzarnos en traer gente. Pero bueno, también es un país que, como todo el mundo sabe, pues tiene muchísimas dificultades a todos los niveles, desde políticos hasta en el día a día, ver tantos contrastes de gente con mucho poder adquisitivo y gente con absolutamente nada. Pero para mí fue una cura de humildad y realmente poner los pies en el suelo y darme cuenta que soy un afortunado, que tener en aquella época 26 años y poder dirigir un campo de golf era maravilloso. Como te contaba antes, o sea, para mí cuando yo quería ser director de golf me hubiera ido a cualquier país del mundo. Para mí lo importante era llegar a ser director y probarme hasta dónde podía llegar. Por el camino, pues como todo, ensayo y error. Claro, te va con la vida, ¿no? Tienes una idea preconcebida de cómo deberían de ser las cosas y te das cuenta a veces que no es así o que puedes hacerla mejor. Pero también pienso que todas estas experiencias que he vivido lo que me lleva hoy a Los Naranjos. Espera, vamos a dejarlo ahí porque te queda la siguiente, que es México. Estamos en tiempo. Perfecto. Y por cierto, yo tengo una empresa, ¿sabes? Se llama Coaching Golf. Anda, ¿como la radio y la televisión? Pues sí. Sí. Que poco original soy. Y nos dedicamos al tema del coaching ejecutivo, personal y deportivo. Ah, sí. Qué bueno. Y también jugando al golf. Pero bueno, esta es otra historia. Qué bueno. Esta es otra historia. Volvemos ya mismo. Dos minutos y estamos de vuelta. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta. Estamos aquí de nuevo. Habíamos llegado a Camboya. Tiene una trayectoria profesional. Nos va a contar ahora su cambio de negocio. Pero si quieren hacer un buen negocio en Internet, mi negocio web. Que necesitan unas redes perfectas y profesionales, mi negocio web es un buen negocio. Que necesitan un diseño de página web, una página web, mi negocio web es un muy buen negocio. Y por supuesto, si necesitan un anuncio en esta radio, en esta televisión, en los tres canales de televisión que tenemos, y les anticipo, en los seis que vamos a tener, mi negocio web es el ideal para estos temas. Cuéntame, Julián, ¿sales de Camboya o no sé si habíamos acabado bien en Camboya? ¿Te quedaba algo que comentar y te vas hacia México, no? Sí, bueno, la experiencia de Camboya a mí me sirvió para realmente ver los problemas que jamás tendremos en España, gracias a Dios. Cuando uno de tus problemas es que gente externa no se coma, literal, el bambú que delimita el campo de golf, te das cuenta que tus problemas son de risa comparado con lo que hay en un país como Camboya. Una experiencia maravillosa, o sea, trabajar de la mano de una empresa como Sofitel, maravilloso, es una de las mejores cadenas hoteleras del mundo. Y,
y genial, pero bueno, también es verdad que esa etapa en algún momento tiene que terminar. O sea, no, mi objetivo no estaba vinculado quizás a Camboya, pero lo guardo con un recuerdo precioso. Ya me surgió la oportunidad de mudarme a México, a la Riviera Maya, y también era difícil decirle que no, por la experiencia, ¿no? Así que me voy de la mano de Bahía Príncipe, de cadena hotelera española, de Grupo Piñero, y me voy a Riviera Maya Golf Club como director. Esa era la primera vez en un campo ya bastante más consolidado, Robert Trent Jones Jr. como diseñador. La verdad es que si tienes ocasión, ve, porque es un campazo precioso. Y bueno, trabajar en México también tiene sus peculiaridades, su gente, su forma de vender golf. Ya dejé un poco los chinos, japoneses y coreanos para venderle a los canadienses y los americanos. Y yo creo que lo bonito de lo que he vivido también, ya no solamente los sitios que he estado, sino la gente que tiene que venderle golf, ¿no? Entonces, me permitió mucho conocer el mercado americano, conocer el mercado canadiense, poder viajar a estos países también viendo cosas de golf. Y una experiencia realmente maravillosa. Buenos dos años. Yo tengo un amigo que conocerás. No conozco la Riviera Maya. O sea, México sí, pero la Riviera Maya no. Que también me dice lo mismo, pero que hace muy buenos campos de golf y que le conoces, sí. Que es Agustín Pizza. Sí. Buen tipo, trabaja en la televisión mexicana, está haciendo un programa de mucho éxito y colabora con nosotros muy a menudo, sí, y le tengo especial cariño. Agustín, pues le mandamos un saludo y un fuerte abrazo desde aquí, por supuesto. Ayer estábamos tuiteando unos cuantos, precisamente, entre ellos era él. Sí. Tenemos pendiente un programa del resumen de la VGC, que aunque hicimos cinco programas, quiero hacer uno con él, hablando más del tema del campo y bueno, lo vamos a hacer. Muy interesante. Un lugar interesante. Bueno, Riviera Maya, gran campo, gran lugar. Maravilloso. A ver, cualquiera que se imagine la Riviera Maya se imagina estar todo el día tirado en la playa. Que tú no harías, evidentemente. La verdad es que no. Tampoco soy yo muy playero, pero es cierto que bueno, cuando tú ir a la playa es tu alternativa al trabajo solo todo el día, hay quien lo disfrutará muchísimo. En mi caso no era... ¿Pero jugabas al golf? Porque aquí no juegas. Que son aquí no juego casi nada, casi nada. Y allí jugaba un poquito más. Bueno. Sí, es verdad. Allí encontraba un poquito más de espacio. No tanto como me gustaría, pero sí, un poquito más, sí. También es normal, la carga de trabajo no es lo mismo tener. Allí, si hacía 20.000 rondas, ya estaba bien. Aquí he venido a Los Naranjos, hace casi 53.000, pues... Es que solamente en las rondas ya puedes intuir el trabajo que conlleva. En la Riviera Maya no hay socios. Aquí tienes unos socios los que tienes que, bueno, crear un vínculo con ellos, ¿no? Claro, claro. Tengo la suerte de trabajar con unos socios que son, la verdad, te lo he comentado antes, en su mayoría escandinavos, sobre todo suecos, que una vez les coges un poco el punto, ¿no? Como decimos aquí, son gente maravillosa, gente muy pacífica, muy tranquila. No son agresivos cuando algo no les gusta, son siempre, cuando se acercan a ti para pedirte algo, son muy suaves, ¿no? Es curioso, es un mercado muy, muy, muy curioso. Pero al final, ¿sabes qué pasa? Que aunque estaba muy bien la Riviera Maya, venir a Los Naranjos ya era, pues, como subirte en Fórmula 1, ¿no? O sea, puede ser que le gustan mucho los coches y puedes tener el mejor coche del mercado, pero después hay una diferencia en subirte al Fórmula 1. Los Naranjos ya no solamente por el número de rondas, es porque es uno de los campos pioneros de España, es uno de los pesos pesados de la Costa del Sol, y cogí este puesto con muchísima ilusión y con... Tú eres de aquí, era volver a casa. Totalmente, el poder estar cerca de la familia y también el hecho de, pues... A ver, yo me he pasado cerca de 11 años total fuera de España. Lo hablamos anteriormente. El poder, lejos de la familia, ahora aprecio muchísimo más lo que tengo. Trabajo en un club que me encanta. Tengo a mi familia cerca, tengo a mi pareja cerca. El tener todos esos factores, yo creo que es la fórmula de la felicidad, ¿no? Y, sí, tomarse una paella en casa de mamá los domingos. Yo, desgraciadamente, mi padre no ha muerto, pero es una de las cosas que más he hecho de menos. Y que te dé un beso después de ello, pues imagínate, exacto, ¿no? Eso no tiene precio. Son las cosas que no he podido disfrutar en estos 11 años, 12 años atrás, pero que ahora lo disfruto muchísimo más, ¿no?
Y bueno, Los Naranjos sin duda ha crecido mucho, sigue creciendo. Somos el club de España que más vende online, que es curioso. Hemos trabajado muchísimo en marketing digital. Creemos mucho que las nuevas tecnologías es el futuro del golf. Y sobre todo, que es lo curioso, para atraer a un público más joven. Es verdad que el público joven, lo estamos viendo en España con las licencias, si tuviéramos que depender del número de licencias que tenemos en España, la cosa no funcionaría. Hay que crear afición. Y crear afición, crear golfistas, implica encontrar nuevas vías de llegar a ese golfista o a ese posible golfista. Pues las aplicaciones móviles, las páginas web, concursos y demás. También creo que es importante la enseñanza. Los profesionales, mi opinión personal es que los profesionales, la forma de enseñar tiene que evolucionar también, ¿no? Ya el golf, ni los swings de hace 20 años son igual, ni la forma de enseñar ni el swing igual hace 20 años que ahora. Entonces, pues hay que adaptarse. Ya existen los Trackman, los Flightscope, todos los ordenadores y demás que hacen que tú veas cuánto vuela la bola, cuántas revoluciones lleva, qué tipo de varilla tienes que usar, velocidad de gala, que mueves el palo. No todo el mundo sabe manejar la técnica, ¿eh? No. ¿Y cuántos profesionales en España saben usar perfectamente estas herramientas? Muy pocos. Entonces, es cierto que hay muchos profesionales antiguos. Y menos aún todas. Claro, estas herramientas te dan una cantidad de números importante. Obviamente el amateur no los entiende. Pero es que si te fijas, muy poco, me atrevo a decir menos de un 10%, entiende todos los números para poder explicárselo a otra persona. Sí, sí. Entonces, la conclusión que yo saco a todo eso es que hay muchos profesionales que no se han reciclado. Y eso afecta en muchas cosas. Afecta en cuánto está cobrando para la clase. Ya no se puede cobrar 50, 70 euros como antes si no está reciclado. No. Lo siento por los profesionales que puedan vernos, pero es que hoy en día, si quieres estar a la vanguardia, tienes que estar enterado de todo lo último. Después, a los profesionales, quizás en España no le han dado tantos cursos de comunicación. Al final, un profesor es como cuando ibas al colegio. El que conecta contigo es el que tú escuchas, el que tú le pones atención. Y el que te da varios ejemplos es el que encaja consigue que tú aprendas algo. El buen profesor es el que te da varias vías para llegar a un sitio. Yo creo que en eso todavía hacerlo entender es difícil. Nos van a partir las piernas con un 7, pero espérense. Sí, hombre. Volvemos ahora con el tema. Yo les digo que algo que no les había dicho hasta ahora. Vamos a estar con 6 programas en el Open de España. 5 o 6 personas. Todos menos una ya tiene acreditación, porque es que todavía no lo tengo confirmado. Les va a gustar, empiecen a pensar en ello, porque el Open de España ya está aquí. Y por cierto, hay un artículo que habla del Open de España y de un viaje a la Ryder, en Soy Golfista, la revista colombiana, y también en Tiguan, la colombiana y la argentina. Léanlo, es mío. Y se van a llevar una sorpresa. Vamos a hablar de viajes muy, muy, muy pronto y vamos a hablar de la Ryder, en camino a la Ryder, en nuestro programa, pero también de un viaje que vamos a montar. Cuídense, vamos a hablar. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es.
juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pero volveremos. Yo, Julián, en cuanto se pueda, volvemos a repetir porque tienes muchas cosas que contar. Claro. Tú, el club y todo Marbella tiene mucho que contar. Entonces, yo creo que merece la pena. Da para un rato. Hablábamos de que nos iban a partir las piernas con un 7 de los profesionales y tú querías abundar sobre ello para que nos lo hagan con un palo. Reculamos ahora, ¿no? Los profesionales que me conocen saben por dónde voy y yo creo que ellos mismos también saben dónde está su negocio, saben lo que tienen que hacer probablemente para seguir evolucionando y seguro que el mensaje, los que me conocen saben el mensaje por dónde va. Sí, es así. Pero bueno, también hay que entenderlo, lo que estás diciendo es todo absolutamente lógico, la tecnología y la técnica está ahí, hay que saber aplicarla y no se pueden dar las clases como hace 30 años. Pero bueno, también los directores han evolucionado. Claro. ¿Qué pasaba antiguamente? Que el que jugaba muy bien al golf o era profesional era director. Hoy en día, si me parece que si no has estudiado un máster en gestión de campo, si no hablas idiomas, si no sabes un poco de finanzas, de marketing y de operaciones, no eres nadie. Entonces, ha evolucionado, ha habido que reciclarse. Y los que llevan de director, mis compañeros que son directores hace muchos años han tenido que reciclarse también. Y yo me siento un afortunado de poder compartir con otros compañeros que llevan muchísimos años porque han vivido otra cosa muy diferente a la mía. Entonces, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Entonces, es una cosa tan recíproca y tan natural y tan sana que merece mucho la pena, la verdad. Tenemos amigos, no sé si tú conoces a Nacho del Cubillo, en no. Guadalmina... Lleva muchísimos años de director y para mí es, aparte de un señor, pero realmente aprendo muchísimo con él. Y es uno de los que lleva mucho tiempo en la costa. Uh-huh. Así que, bueno, cualquier trabajo hay que reciclarse. El médico tiene que seguir aprendiendo porque salen cosas nuevas. ¿Al decirlo de señor te refieres a que es un poco más duro? No, es un señor que es un caballero. Vale, me voy a dar por aludido. Como tú. Es que la juventud se viene ahí. Es un señor de que es un caballero. Sí, sí, pero es cierto que yo tengo mucha suerte porque trabajo con gente en un mundo de mayores, entre comillas, siendo un baby, ¿no? Entonces, tengo esa sensación de que aprendemos el uno del otro y las relaciones entre los directores de la costa es buenísima. Y pienso que entre los profesionales pasa igual y que tienen que reciclar como otro trabajo cualquiera. Pero volvamos a los naranjos antes de que nos tiren una flecha o algo. Por detrás, ¿no? Cuéntame, ¿qué futuro tenéis en los naranjos que tenéis previsto para los próximos años o para los próximos meses? Lo que tú me quieras contar. Mira, en los naranjos, para empezar, vamos a seguir creciendo en el número de socios. Eso para nosotros es una prioridad actualmente. Queremos más gente que eso quiera pasar bien. La característica realmente de los naranjos, que lo que nos diferencia de otros campos, es uno, la gente que trabaja en él, y no lo digo por mí, sino por el equipo que tengo, que son gente que entienden muy bien que tienen que dar ese extra al socio, que entienden mucho también que cualquier detalle marca la diferencia, por lo que claro. Estaba comentando fuera de cámara, ¿no? El hecho de un Marshall que se baje, que no le permitimos que hablen desde el buggy, que se bajen y hablen con la gente, que sean más comunicativos, que no queremos que sean policías, creo que sean compañeros, ¿no? Claro. Todo el mundo puede jugar lento en un momento dado, simplemente acercarse y decirle, mira, explicárselo, ¿no? Y se ha perdido un poquito esa comunicación entre empleados y los jugadores en los campos de golf. También nuestra intención es seguir mejorando el servicio, seguir dándole valor a la acción del socio, dándole valor al campo, que es muy muy importante. Tenemos un mercado de la Costa del Sol fantástico, la localización es envidiable,
el tiempo, quitando hoy, que parece que hemos cogido la peor semana de todo el año. Efectivamente, hay 10 días aproximadamente que está con mal tiempo y yo he tenido que venir uno que no, bueno, por eso hay que volver. Has cogido la única semana de la Costa del Sol, la que no hay sol. Pero sí, y es seguir invirtiendo en el campo de golf, obviamente, porque le vemos color. Acabamos de construir nuestro chiringuito, lo has podido ver, sí. Entre el hoyo 9 y el 10. Probablemente sea uno de los chiringuitos más grandes de España, pero creemos que tiene que ser un centro social. Y lo que hace realmente que sea diferente es que socializar. La palabra socializar en el Naranjo la utilizamos muchísimo. No queremos socios que... nos gusta tener socios que les guste socializar, que les guste venir a comer con otros socios, que les guste jugar al golf entre amigos, que les guste pasar tiempo, pues oye, los días feos como hoy, ¿no? Que puedan tomarse algo por la tarde, que quieran jugar las cartas. Queremos gente activa socialmente. Eso es lo que nos atrae, eso es lo que nos empuja y nos gusta que nuestros socios jueguen torneos. Tenemos más de 211 torneos en el año para socios. ¿Y tienes algo para niños o no? También tenemos una academia que además hemos cogido la explotación desde el día 1 de enero. Durante unos años la academia era una cosa que había estado un poco apagada, los naranjos, el campo de prácticas, y hemos retomado la explotación. Hemos construido unos greens, unos artificiales para poder entrenar. ¿Por qué artificial? Bueno, ya no solamente por el ahorro de mantenimiento, obviamente, claro. Pero el hecho de poder mantener algo verde todo el año, también piensa que en esos greens no hay que patear, que simplemente son para entrenar y para tener un objetivo. Como es una zona de caída de bola, creo que era un proyecto interesante que a priori, no por los socios y tal, no era una cosa muy popular, pero después el resultado han quedado encantados, ¿no? Y eso yo creo que crea confianza, ¿no? El hecho de hacer cosas que a lo mejor a priori no son tan populares, pero que después ven que el resultado, ven que sé que... De hecho, hemos experimentado un 28% en el aumento de las bolas. Evidentemente, ayuda, claro. El campo de prácticas es imprescindible. En la academia ya estamos ofreciendo para los niños, para las mujeres, grupitos... Para principiantes. Hablamos antes de la importancia de crear jugadores. Es algo que no estábamos haciendo antes y que ya estamos empezando a hacer. Mejor tarde que nunca, ¿no? Sí. Aparte, para nosotros es muy importante no solamente crear golfistas, sino empezar con una base buena, empezar con una academia propiamente preparada. Es verdad que también nuestro campo de prácticas es muy dado a equipos nacionales de otros países, profesionales que vienen a entrenar aquí. Me encanta pensar que muchos profesionales de otros países quieren entrenar aquí porque ven que nuestras instalaciones son buenas, que la academia encuentran dos profesionales actualmente que están muy bien informados sobre cómo utilizar las últimas tecnologías que le pueden ayudar en su juego. Y tenemos jugadores del Tour como Peter Gustafsson, que ha entrenado aquí, Peter Hansson ha entrenado aquí, sueco por la influencia sueca del club, pero hemos tenido aquí un montón de jugadores. Y bueno, por el hecho de ser Marbella también acogemos de vez en cuando algún conocidillo o una persona pública, pero yo creo que la academia, te digo, es el complemento perfecto a tener un campo que creo que está en buenas condiciones, es imprescindible, ¿no? Es imprescindible. Creo que es ese complemento, ¿no? Es el para el socio también. Quizás antes no estábamos ofreciendo al socio ese servicio de academia para que mejore su golf. Lo que te hablaba antes, para crear esa parte que sean activa socialmente, entiendo que ellos tienen que ver una mejora en su juego. Cuando ven una mejora en su juego, quieren jugar más torneos, quieren socializar más, están de mejor humor que cuando han jugado mal y no saben por qué y no tienen acceso a que los profesionales den una clase trabajada y que ellos vean esa progresión, ¿no?, en su juego. Es de vital importancia en la academia hoy en día, es del seguimiento al jugador, ¿no? Es lo que te comentaba fuera de micro, ¿no? Que tú puedes cobrar un precio muy caro y después no dar un pequeño seguimiento a tu cliente. Es como si en un restaurante te ponen de comer y después no viene el camarero a preguntarte qué tal ha estado todo, ¿no? Además es que va en detrimento del club, yo creo también, ¿eh? Pero eso es una opinión personal. Sí, claro. Hablar de la persona, claro, y del club. Claro, efectivamente. Al final, yo creo que la academia, las personas que trabajan en la academia y las personas que trabajan para la academia son embajadores del club. Ya lo que hablábamos, sí, antes, los profesionales, ¿no?
ya da igual que estén contratados por el club o que vayan por su cuenta, lo importante es que son embajadores del club en el que están. Y por eso me parece de vital importancia que trabajen conjuntamente, ¿no? Que nosotros aquí tenemos reuniones mensuales con nuestros profesionales. Yo obviamente no soy quien para enseñarles cómo deben de enseñar una clase, pero sí que intentamos comunicarnos mucho. El feedback que hemos recibido quizás de un socio, pues mira, está dando una clase y estoy un poco desganado porque no he encontrado lo que yo quería. Pues poder decírselo al profesional y que ese profesional corrija un poco ese comportamiento para volver a atraer a ese socio a su que quiera seguir jugando y mantener el gusanillo activo, es fundamental. Estamos ahí porque he marcado tarde, con lo cual estamos en el tiempo. Ha sido un placer. Placer espero es mío. Contar otra vez contigo en otro programa. Siempre cuenta conmigo. Cada vez venimos más aquí y a otras partes de España y me gustaría charlar contigo. Vendré con todo el equipo, que esta vez no, o sea, con mi mujer y con mi hija. Y gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por venir, por fin nos conocemos, nos ponemos sí, cara. Sí, efectivamente. Y nada, cualquier cosa que necesites, mandamos un saludo desde Los Naranjos a todos los uh-huh. a todos los que siguen Coaching Golf, que siguen a Radio Golf y todo. Radio TV Golf, Televisión Golf y Coaching Golf, Radio Televisión. Todos los seguidores que sigan haciéndolo, porque el trabajo que hacéis es fundamental y yo creo que es necesario también. Necesitamos conocer más golf, conocer más a la gente que está dentro del mundo del golf y seguir haciéndolo con tanta naturalidad como hacéis. Así que enhorabuena por ello. Voy a poner la medalla que me ha quedado muy bien, mucho. Este señor vuelve nada, enseguida, dentro de nada y yo mañana, como siempre. Cuídense y gracias por haber estado ahí. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip?
Oye a la loca de la mente. Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.